vamos a aprovechar en esta parte del año a tener una charla muy vinculada con la defensa de los derechos humanos, cuestiones también vinculadas a la cantidad de casos de gatillo fácil que en Neuquén, de hecho en estos momentos, mientras hacemos el programa, se está llevando a cabo otro juicio a otro policía en Neuquén por un caso gatillo fácil, los juicios de la escuelita y el disparador de nuestra charla con la profesora Beatriz Gentil. Está bien que te diga profesora, ¿no? Sí, claro. Es también este trabajo que vamos a aprovechar y presentarlo, ya que a nosotros nos gusta mucho presentar el libro, que es Cadáveres y Votos, claves para pensar la violencia institucional. Este es el nuevo trabajo de Beatriz Gentile. Beatriz, el tema de Cadáveres y Votos, que es un título fuerte, ¿no? Sí, es un título fuerte y en realidad surge, bueno, ahí aparece, ¿no? En el libro es una frase del presidente electo del Ecuador cuando sube justamente otro presidente de El Salvador, sube la transición democrática, sube después de una matanza muy grande de campesinos en El Salvador, y justamente Roldós Aguilera, cuando viene Duarte y lo saluda, le dice, felicitaciones, somos los dos presidentes. Entonces Roldós Aguilera le contesta, sí, pero yo subí sobre una montaña de votos y usted subió sobre una montaña de cadáveres. Y a mí esa frase me parece que fue el disparador para pensar justamente lo que viene pasando en América Latina, sobre todo en el último cuarto del siglo XX, que en este análisis que nosotros planteamos es el resultado de lo que ha sido la violencia política, pero sobre todo la violencia desde el propio Estado en América Latina hacia la disidencia o la forma en que la violencia se ha resuelto para darle respuesta al conflicto político, ¿no? Sobre todo con Centroamérica, que son etapas de la historia bastante desconocidas a veces en el Cono Sur, ¿no? La violencia que ha generado centenares de miles de muertos, caso de Guatemala, ¿no? Bueno, vos manejás más información. Sí. Hay alguna cosa que por ahí hay que plantearse. El trabajo parte de la idea de lo que han sido las dictaduras terroristas en América Latina, ¿no? Sobre todo después de Cuba, después de 1959, lo que ha significado para toda América Latina, Centroamérica y América del Sur, la instalación de la Guerra Fría y de la doctrina de la seguridad nacional. Esa violencia es una violencia del Estado terrorista, es la violencia de las dictaduras. Digo esto porque, conceptualmente esto no es violencia institucional, esto es una violencia asignada por el Estado terrorista. Lo que tratamos de pensar es, en la herencia de estas dictaduras, cómo en las transiciones democráticas y en la consolidación de las democracias en Centroamérica y en América del Sur, esa herencia se transforma en uno de los puntos más fuertes para pensar, a nuestro entender, la violencia institucional ya sí dentro de los estados de derecho. Digo esto porque hay que tener en cuenta que son dos conceptos distintos y de alguna forma las transiciones democráticas en América Latina están signadas por la herencia de esta violencia y la no resolución por parte de las democracias de lo que significa el crimen político. Por eso nosotros decimos acá y tratamos de trabajar en el libro la idea de que el crimen político, la violencia institucional y la impunidad, decimos, son los tres vértices de un triángulo que comparten relaciones de reciprocidad. Es decir, son tres cuestiones que en el análisis que proponemos, hay que pensarlas juntos, ¿no? Hay que pensarlas juntos. ¿Desde el operativo Cóndor, o venís por ahí de una trayectoria incluso del comienzo de la Guerra Fría? Porque es un... No, la idea es, nosotros lo trabajamos, ponemos el punto de partida que es la segunda mitad del siglo XX. En realidad, porque además las dictaduras feroces de Centroamérica es Cuba primero, pero después, tal vez la última en caer es la del 79 en Nicaragua, que es la de Somoza. Y estamos hablando de revoluciones triunfantes en este caso, ¿no? Lo cierto es que en toda la mayor parte de los casos, los dictadores que se han ido, y acá tratamos de hacer un análisis a manera de ensayo sobre esto, se han ido bajo un régimen de impunidad muy fuerte, impunidad económica, impunidad jurídica, impunidad política, ¿no? Siempre Stroessner se va de Paraguay, tranquilo, si así lo van a asilar los militares brasileros y muere en Brasil sin que
haya habido un solo juicio, un solo reclamo. Pinochet muere con toda su fortuna. Los Duvalier, los padres e hijos, dejaron Haití con más de 30.000 muertos, probado lo que ha sido el desvío de fondos a las arcas y las cuentas personales. Fue amparado por el gobierno francés, nadie le hizo juicio, no hubo ninguna condena, nadie investigó los crímenes económicos de las dictaduras. Es decir, hay un sello que está marcando en estas transiciones democráticas dificultades para los gobiernos democráticos para darle respuesta a esta criminalidad, que es una criminalidad especial, digamos, ¿no? Es el delito económico, es el delito de lesa humanidad. Es decir, esto para nosotros es un tema de, digamos, de las transiciones democráticas en América Latina que no ha sido abordado, a nuestro entender, desde esta, desde esta línea de relaciones. Quería aprovechar, bueno, te manejas en historia, ¿no, profesor? Sí. Así que quería no dejar pasar ese detalle antes de profundizar en la cuestión institucional. Hay algo que a nosotros se nos escapa a veces con respecto a la a lo que mencionabas de Cuba. Claro, que la dictadura de Batista no solamente a veces se escapa del análisis, sino que fue una de las más salvajes y dejó una incontable cantidad de muertos, y él muere muy tranquilo en Dominicana después, si no me equivoco. En realidad, la mayor parte de los dictadores, bueno, tenemos el caso de Somoza, pero que bueno, que es ajusticiado más tarde acá por el Cono Sur. En realidad, la mayor parte de los dictadores murieron conservando sus bienes, sus fortunas. Casi todos salieron de los países con el amparo y la protección norteamericana, amparados por los bancos de los que hoy diríamos los paraísos fiscales, o digamos, todos han tenido, Europa ha colaborado para justamente proteger las cuentas bancarias de más de un dictador. Insisto, pensemos en el caso de Pinochet. Y acá también hay a la debilidad de los gobiernos propios para justamente poner límite o de alguna manera condenar estos actos, se ha sumado la protección internacional o, bueno, la mirada complaciente de los países centrales, de los organismos internacionales frente a esta criminalidad, ¿no? Esto y el caso de los Duvalier es un caso paradigmático, más que probada lo que ha significado la, recién en el año 2000, creo que en el año 2003, el ACNUR, el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, comenzó una campaña de, bueno, de darle justamente, de tomar los casos de denuncias que había en Haití frente a los crímenes de lesa humanidad, y bueno, se empezó a revisar justamente los expedientes con las comisiones de verdad, con los tribunales internacionales, a ver hasta dónde y cuál ha sido el impacto que ha tenido la dictadura de padre e hijo, ¿no? Que fue, ha sido una de las dictaduras más tremendas. Trayéndote a lo que es el Cono Sur, a Argentina, ¿vamos a un corte? Vamos a hacer un pequeño corte porque después quería trasladar esta información sobre, bueno, la criminalización de la protesta, lo institucional que vos planteás, ¿no? Que heredan los estados en transición la cuestión de la resolución a través de la violencia como una práctica institucional, bueno, teniendo en cuenta que hablamos en una provincia donde un docente fue fusilado, ¿no? Y se también planea esta cuestión de la impunidad y como una especie de protección, ¿no? A quienes han tomado la decisión política de llevar adelante todo eso. Hacemos un rápido corte y seguimos en esta emisión especial hoy en Cartago.